Bueno, solo consomé de mi arroz, solo es para darle un como un saborcito. Ajá. No es consomé de camarón. No. Ah. No, que es consomé, pero no, es como, ajá, exacto. Gracias, muchacha. Entonces no es consomé de camarón. No, no, de camarón. Ah, es un consomé para arroz. Para saborizar, para dar sabor al arroz. Claro, sabor. Pero no es de camarón. No, no. El sabor se lo va a dar el camarón. El camarón, ah. Exacto. Consomé. Vaya seco, pero es que usted no me va aplicando, usted solo va cocinando, pero no, queremos aprender de lo profesional, hijo. Vaya, dígame usted, ¿cómo va a saber usted cuando ya el arroz está sofrito? Porque yo vi que el arroz casi lo acaba de echar y le echó el agua de un solo. Hermano, yo no lo vi sofrito en ningún momento. No, ni yo sé cuándo va a estar frito. Yo creo que ya pasó la primera vez cuando yo cociné el arroz. Y luego vi que el agua no la midió ni nada. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tanta cantidad de agua le vamos a echar? Hasta la chiclima va a salir en carroza con su lucita. Lo que les puedo decir es que va a quedar buena. Eso sí. Porque ya la hice la primera vez en la casa y no me lo ayer. Esa es la mini historia, esa es la mini historia. Por eso, no, todavía está mi papá tirado en la casa. Y esa es la mini historia, ¿qué iba a decirnos? No. Una vez, de la mini historia, una vez, yo tenía una gran hambre, y había solo macarrones, pero, pues sí, no había nada más cómo hacer para ir a comprar, algo que comer, algo ligero. Dije, voy a hacer macarrones, pero yo jamás había hecho macarrones. Ay, papá, se duerme usted, hijo. Vaya. Por eso, hija, pero ya, ya me voy, así, por lo menos, ve. Ay, hija, pues sí, no yo entiende. Jamás en mi vida había hecho camarones, había hecho... ¿El arroz? No, hombre, estas cosas. Macarrones. Macarrones, va. Ah, es cierto, anoche con todo. Eché un rollo de macarrones en una olla, una ollita así, va, con agua. Y bueno, yo la dejé, va. Y bueno, yo me fui a seguir haciendo lo que estaba haciendo, trabajando, va, obvio, va. Viendo tele. Y cuando regreso voy viendo gran poco macarrones, así todos juntos, va. Ya estuvieron, dije, es lo que no saber cuando uno llega de bruto, va. Y bueno, saco el poco macarrones todos tiesos, le echo un poco, sale y digo, con unas tortillas de comer. Eso es los macarrones que le he hecho. Y después le pregunto yo a una bicha, mira, vos, ¿y cómo es esto? Y yo, no, hombre, pasmado, me dijo. Después cuando ellos van aguaditos, le sacan el agua, me dijo. Después le echas un poquito el mismo juguito y le echas una salsita natura, me dijo. Ay, Dios mío, dije yo, ¿por qué no me tiré? Pero yo lo echó. Ay, mira, qué pello. Solo se escuchaba, lo comió. Es que me han pasado unas cosas que si yo les contara. Todo por no saber cocinar prácticamente. Sí, prácticamente. Qué oso. Claro. Ahora sí no va a ser ese caso. No, porque esto jamás lo había hecho en mi vida hoy. Con cuchicuchi, pues sí. Cuchi plancheo. Bien, ahorita. Bien, ahorita, solo que no puedo quitar, pues sí, uno hay que hablar paja también. Vaya, pero miren el humor. Pero por lo menos así de la actitud buena para cocinar y. Pues en otra palabra, la tuya fue la que nos sirvió entonces, Daisy. No importa. No estoy hablando de la chiclín, o sea, o entendieron la indirecta. No, pero o sea, lo que querés decir que por lo menos el seco no sabe cocinar o la receta no vale la pena, pero por lo menos está hablando paja y nos hace reír. Y en cambio la chistín toda amargada vino ese día. Es mi receta con la chistín. Es que la acabas de cama. Eso es lo que me llega del seco, fíjate. Él está con una actitud. Que así debería de ser de todo. Elevado, pues, que no se haga el día. Pues sí, yo siempre he dicho algo, cuando uno anda feliz hay que andar feliz, pues todo. Ajá. Yo me le cheque el día. Ya, ¿qué? Felicidad. De estar alegre. Ah, sí, cabal. ¿Y para qué? Porque es que hice la serie del payaso, pues sí, porque muchos suscriptores me decían, mira mi hijo, haga una serie del payaso, que usted tiene un carisma para eso. Pues chavales, que no papel. A ver, que le cabe papel. Chistín, le dicen a él. ¿Y Cuchicuche qué dice, Seco? Ay,
Cuchi queda decepcionada. Cuchi, Cuchi, de rato le tengo que levantar el huevo. Y le va a consumir la boca. No, la verdad, no, que. Ayúdame, Cuchi, Cuchi. Esta bicha tiene un modo bonito, solo que a veces es muy rebelde, hombre. Y pues sí, hay que castigarla. Y... Anoche me da risa como pelearon. Es que se me decepcionó yo contento en aquel gran poste allá en la esquina. Y yo dije, me viene a ver cuchi cuchi. Ah, y eso sí es cierto, porque a veces nosotros con la Alejandra agarramos el carrito y la Alejandra así iba en la moto adelante, va, y ahí estaba el seco. No había día que no estuviera seco. Pobre, eso, imagínate. Yo dije, esa mamazota viene por venir a verme a mí. Dije, me voy dando cuenta de que no era Dijeando la casita futura de ella, no, 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 no. Vamos a ir a ver a mis terrenos. Cuando iba así por mitad, decía, ya está más avanzada, decía, cada vez que me daba. Pero es que yo la veía decir, voy a ir a ver mi casa, pero no me acuerdo de la. Ah, usted pensaba que la suya refería. Claro. Uy, ya te está acabando. Ay, qué oso. Sí, vaya, ¿entonces qué más le va poniendo, seco? Le vamos a echar loro. Le echale bastante, que no le echa a los pejujos. No, esto no. Eso sí se puede echar. Es bueno. Ah, pero vamos a echar. Sí. Se lo vamos a echar, pues, y aquí no pasa nada. Toma, toma. Como dice que es tu receta. Es mi receta, dice la giotilla esa. No, la verdad que sí. Como dice la beba. Vamos, como es mi receta. Sí. Tanta que lo quiere comer. Eso es por eso. Nadie comió. Estar ahí con todo. No, no, no todo. Pero si esta receta lleva más proceso que los camarones con tomatada. Sí. No, y un arroz cocido es, pues. Pues sí, un arroz cocido, pero lleva más proceso, lleva ingredientes. Ajá. Va a llevar más cosas, más actitud, alegría, energía, ¿cómo le llaman? MP, pronto. No, es que se me va a hacer clase. MP. Vaya, solo esto para que no me les dé dolor de estómago, porque mis padres están jodidos. No quiero echar mucho. No, tienes que echar aguacate. No, eso es para otra cosita, mira, tranquila, yo sé que tenés hambre. Huele la chola al alba y una criatura. Ah, poquito. Mira, talla ya. Mira, talla ya. Y huele a arroz. Está secando. Tranquilo, mira. Echa la camarón de vos. Cuchicuchi, tranquila, dice. Sí, se le seca y es mucho. No, me seco yo. Mire, que la receta de él. Claro, cómo lo va a ver. Mira, así se despenica el cilantro, mire. Así ve. Cariñosamente. Cuchillo. No, me daba risa de que estaba picando el oroco, lo picaba verdad. Y lo echaba ahí y de ahí, de tenerlo ahí lo venía a echar a cola. Entonces me pega el recipiente. Ajá. ¿Y qué va a hacer, pues, seco? ¿Cómo es esto, hermano? ¿Está bien así, cheto? ¿Cómo es esto, hermano? ¡Con el cuchillo! ¡Dale, espera que se ayude! ¿Qué vas a hacer, pues, seco? ¿Está bien así, cheto? Sí, le echa el moto. ¿Qué sabes? Se secó. Que el precocido era diferente a esto, que quedaba como algo duro. Yo les ampaba agua. Tiene que ablandar, decía. Y ese queda durito. Y es que uno sí se la paga, la verdad. ¡Y el seco! ¡Seco! Mira, y con el arroz precocido hacen hule, fíjate. Para hacer hondillas. Es que fíjate que... Mírame, cama, le dije la Gladys así, mira. Porque ella se imaginaba. Gladys, ¿me puedes venir a comer? Porque ella se imaginaba, mira, un arroz bien elegante. Qué ella se imaginaba. Seco le había dicho, mira, hazte un arrocito bien. No, esto no se lavan, así van. Es para no desperdiciarles nada. Camarón, Bueno, que si solo así, pues, no me le todas.
No se comieron en la olla, amor. Ahora entiendo por qué los papás del Seco dicen que están todavía bien enfermos. Ay, la regué, Gladys. Mucho. Vaya, quiero ver. Oiga, la Gladys. Sí, ahora le mira. ¿Qué dice la Gladys? ¿Dónde te quedó, yo? Gracias. Bueno, gracias. Ahí va, ahí va. Que tenga chuquillo a camarón, está bueno. Ya veo que la Seco. Y ya ese coche. Julio, a tiempo veniste la comida, papá. Ay, hombre, pero hasta me quitó, papá. Empachado, Diego. La verdad no que no sé cómo me va a ganar. Es que esa receta se mira súper buena. ¿Y cómo no te va a ganar? ¿Y qué estabas pensando, bicho? Mi mamá quería hacer un arroz así. Te voy a mandar el link cuando lo veas. No, mandárselo. Mándelo, mijo, mándelo. No pasa nada, no pasa nada. Se cuál está pegando ya. Sí, le voy a echar un poquito de agua. Es un lago blanco. Estamos jodidos. Lo está diciendo, pero le vi una cara como diciendo, y es inútil, que poquita. Es tu receta, Seco. Es mi receta. Seco, tiene que cubrir los camarones. No, ¿cómo vas a creer? Los camarones están cubiertos de arroz. Y no lo vas a revolver más. No te digo nada porque me dieron. ¿Cómo de camarón en gato? Solo porque Seco, movelos más, se te va a pegar. Claro. Seco, hola. Solo porque andas activo con tu receta. Esa ropa queda pegajosa. ¿Cómo va? ¿Cree más que vos? No creo. De verdad, chicos. Es que la verdad. Vaya, por ejemplo, aquí ya esperamos un par de minutos y a para que reseque y a comer, Julio. Y a comer, Julio. Ay, no. Mira, patizoso, fíjese. Dale. No le vas a echar más cosas, permiso. Mañana. Mira, ve, y los camarones no eran salados. Ahora está bueno. No, si mañana, por los camarones no eran salados. Ya faltaron algo, yo los entiendo. Es que no se le ve tan feo, no se le ve tan feo. Yo, Seco, creo que no. Pero los camarones no eran salados. No, hombre, eran simples. Aprueben, mi gente, aprueben. Tienen que ir, hombre, dale. No, es que no prueben, porque si no, después no van a saber el sabor real. Ay, quedó rico. Es que todavía le falta. Todavía. Quedó rico.